Senhores, buenas tardes, señoras y señores. Después de estos dos días intensos, vamos a hacer la clausura en nombre de Gustavo Werneck. Me encargó de esto en nombre de Alejandro, el presidente ejecutivo de Alacero. En su nombre, saludo a todos los miembros del comité ejecutivo y del directorio de Alacero, asociados, equipos técnicos de nuestra entidad y demás participantes. Me encargaron del honor de dirigir al Acero de 2024-25, hacer el balance y el cierre de nuestro encuentro anual. Nuestra entidad cumple con éxito el rol de representar el sector de acero en Latinoamérica. Al Acero está conformado por más de 60 empresas cuya producción supera los 65 millones de toneladas al año de acero, lo que equivale al menos a 95% del acero fabricado en Latinoamérica. Resaltamos el rol clave de nuestra industria en nuestra región, porque es uno de los motores de la economía y genera 1,4 millones de puestos de trabajo e impulsa una extensa cadena de valor que fomenta el desarrollo de las comunidades locales, la economía circular y la tecnología o tecnologías disruptivas. Nuestro tamaño e importancia económica imponen enormes responsabilidades, sobre todo en este momento en que la geopolítica mundial impactada por las guerras nos apuntan a un escenario global y es inestable, en que debemos actuar con mucha sabiduría y estrategia. Alacero es un centro de producción de conocimiento, estadísticas y análisis fundamentales frente a todas las incertidumbres por las que estamos pasando. Y también ofrece soporte a la defensa de los intereses locales, sobre todo contra las prácticas de competencia desleal predatoria. El encuentro de este año ocurre en un momento sumamente desafiante, donde discutimos no solo los profundos cambios que se avecinan para la industria del acero, sino también para el futuro del planeta. Latinoamérica se enfrenta a un escenario económico desafiante con sucesivas crisis recientes, desde la pandemia hasta crisis políticas y económicas mundiales que se presentaron como obstáculos para la implementación de reformas estructurales necesarias para nuestra región. En este escenario complejo, abrimos espacio estos dos días para tratar nuestros mayores desafíos: el comportamiento y las perspectivas del mercado frente a las incertidumbres geopolíticas actuales, las innovaciones tecnológicas y digitales, la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades bajo influencia de nuestras actividades. Y, por fin, el desafío de la descarbonización de la producción de acero y la transición energética, que nos pone como protagonistas en el esfuerzo global de estructuración de una economía de bajo carbono y de alcance de las metas del Acuerdo de París. Infinitamente reciclable, el acero es un material esencial para la descarbonización global y tiene un rol estratégico en el desarrollo de infraestructuras sostenibles. Acerca de este tema, quiero resaltar que la transición a una economía de bajo carbono no dependerá únicamente de esfuerzos individuales. Gobiernos locales, organismos reguladores y centros científicos deberán convergir hacia un objetivo común. Esta transición tendrá un costo muy elevado. Por lo tanto, será necesario tener incentivos financieros de los gobiernos a fondo perdido, financiaciones a costos competitivos y el establecimiento de incentivos al consumo de productos de baja emisión de carbono. Sin embargo, necesitamos hoy protección e incentivo no solo en la transición energética, la competencia desleal con el acero importado y producido bajo subsidios es una enorme amenaza para nuestras actividades. Los países de nuestra región que todavía no establecieron las debidas barreras de protección contra la práctica predatoria
tienen el riesgo de ver su producción de acero local caer a unos niveles críticos. El avance del acero importado, sobre todo proveniente de China, está comprobado por los datos actuales más recientes elaborados por Alacero, que muestran un aumento del consumo de acero este año en Latinoamérica y una incoherente caída de la producción que solo se puede justificar por el crecimiento exponencial de las exportaciones o importaciones. Se trata de un escenario que requiere la adopción urgente de mecanismos de protección y de normalización de los mercados locales. Sabemos que la vida y el desarrollo de nuestra sociedad dependen del acero, que está presente prácticamente en todo a nuestro alrededor, como se mostró en un vídeo recién. El acero es estratégico, genera empleos y mueve economías. Nuestra industria está muy comprometida con la agenda ESG, la seguridad y la salud de las personas, que son nuestros mayores valores, con la sostenibilidad, con el desarrollo de las comunidades y el incremento de las economías nacionales. En esta gestión que se inicia, daremos continuidad a un importante trabajo que se está realizando, que tiene como objetivo la defensa y el fortalecimiento de la industria del acero. Y agradezco a todos que participaron en este encuentro excelente que tuvimos este año, donde discutimos el presente y el futuro de nuestra industria en este momento de profundos cambios. Y por fin, les invitamos a todos y todas a participar entre el 30 y 31 de octubre de 2024 en la siguiente edición de Alacero Summit en Buenos Aires. Nos vemos allí. Un fuerte abrazo y que tengan un buen viaje.